Señor, tu yugo es llevadero y tu carga ligera. Dame la gracia para llevarla dignamente. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Sea por siempre y ahora. No podemos y la paz del Señor resucitado estén con todos vosotros. Rezamos juntos el himno. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los israelitas: ya habéis visto lo que ha hecho con los egipcios, y como a mí vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor bajó del monte Sinaí a la cumbre del monte y llamó a Moisés a la cima de la montaña. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Todos. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior. Palabra de Dios. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús en pie gritaba: «El que tenga sed, que venga a mí. El que cree en mí, que beba». Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Pues en primer lugar, bienvenidos todos, de manera especial los que os habéis desplazado de fuera de nuestra ciudad de Jumilla. Y en segundo lugar, agradecer de todo corazón a los padres franciscanos el habernos acogido un año más, como siempre lo hacen, en esta su casa. Hoy comenzamos ya a celebrar en toda la Iglesia la segunda gran solemnidad del tiempo pascual. Si hace 50 días nos reuníamos para celebrar la Pascua de la Resurrección, hoy, a los 50 días, nos estamos reuniendo para celebrar la Pascua de Pentecostés. Hoy estamos celebrando la fiesta, la solemnidad del Espíritu Santo. Este día, que ya era fiesta para los judíos, lo hemos escuchado en la primera lectura, el pueblo judío, a los 50 días de salir de Egipto, en su Pascua, celebraba la fiesta de Pentecostés. Conmemoraban en aquella fiesta los judíos, y conmemoran todavía, la entrega de la ley al Señor, del Señor por parte de Moisés. Pues en ese día de fiesta para el pueblo judío, en ese día de fiesta en Jerusalén, Jesucristo cumple su promesa y envía desde el cielo la nueva ley, el Espíritu Santo. En una ocasión dice el Señor en el Evangelio: «Yo soy el camino, y nadie va al Padre si no es por mí». ¿Y el Espíritu Santo qué? El Espíritu Santo es el que nos lleva a Jesús para entrar en el camino y poder llegar al Padre por medio de Jesús. Hoy, en esta fiesta de Pentecostés, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es recordarnos quién es el Espíritu Santo. Porque para la inmensidad de los católicos, después de 20 siglos, para la inmensidad de los católicos, el Espíritu Santo sigue siendo, como dijo San Juan Pablo II, el gran desconocido, el gran ausente en la vida de la inmensidad de los católicos. El Espíritu Santo no es una idea, el Espíritu Santo no es un concepto, el Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo es alguien. Y si es alguien, es una persona. Por eso nosotros decimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Si es una persona, con las cosas, con este ambón, yo no tengo ninguna relación. En cuanto termine de hacer la homilía, el ambón se va a quedar aquí y si te he visto no me acuerdo. Con las personas no. Con las personas nos relacionamos. Y hoy la primera pregunta que nos teníamos que hacer cada uno de nosotros es: ¿qué relación tengo yo diaria con el Espíritu Santo? Con el Padre, sí. Rezo el Padre Nuestro todos los días. Con Jesucristo también. El Cristo, nuestro Cristo, el Sagrario. La inmensidad de los católicos no hablan ni un solo día con el Espíritu Santo. Es así. En una ocasión, Pedro y Juan bajaron a Samaria, unos que se habían bautizado, y les pregunta: «Oye, ¿habéis recibido el Espíritu Santo?». Y le dicen a aquellos samaritanos: «¿Y quién es ese Señor?». «Nosotros». Y nos reímos.
Pero es que si somos sinceros con nosotros, idem de idem, ¿eh? ¿Quién es ese señor? ¿Y qué le tengo que decir yo al Espíritu Santo? ¿Qué relación tengo que tener? Pues lo que le digo al Padre y al Hijo. Creo en ti. Te adoro. Te amo. Te quiero. Te necesito. Lo que hemos rezado en el himno, que es la secuencia de Pentecostés. Riega la tierra de mi corazón, que muchas veces está en sequía. Sana el corazón enfermo, porque las enfermedades del cuerpo están los médicos del cuerpo. Las enfermedades de la mente están los médicos de la mente. Las enfermedades del alma está el Espíritu Santo, nada más. Está el Espíritu Santo, nada más. Pongo deberes. Como compromiso de la fiesta de Pentecostés que estamos celebrando. Si lo hago, lo potencio. Si no lo hago, lo retomo. Todos los días voy a hablar con el Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que pedirle al Espíritu Santo? Todo lo que queramos. Pero yo creo, queridos hermanos, que algo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo con fuerza es fuego. Hay algunos que dicen por ahí, con estas palabras o con otras palabras. Los que van a misa los domingos son unos hipócritas. Muchos golpes de pecho. Yo creo que eso es una gran injusticia, aparte que es mentira. La inmensa mayoría de los católicos que hemos quedado, no digo que no habrá alguno, pero la inmensa mayoría de los católicos que hemos quedado, esa afirmación es una gran injusticia y una gran mentira. Pecadores todos. Y yo lo firmo. En mis 18 años de cura, por las parroquias que he estado, con la gente que me he encontrado, esa afirmación, con esa o con otras palabras, eso es una gran injusticia. Hoy, el católico que reza todos los días, el católico que lee todos los días el Evangelio, el católico que si sus deberes se lo dejan, participa incluso diariamente en misa, el católico que quiere, intenta, a pesar de la debilidad, vivir según el Evangelio, etcétera, 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 yo firmo donde sea, está convencido. Hemos pasado la crisis. Hoy los que quedamos estamos convencidos. Si no, se van a comer de Aspe, de Santomera, de Churra, y suma y sigue. Aquí, un sábado por la noche, con el fresco que hace. Estamos convencidos. Ahora. Nos falta fuego. Nos falta pasión. Nos falta entusiasmo por el Señor. Nos falta enamorarnos cada vez más del Señor y de las cosas del Señor. Y ese es el fuego que le tenemos que pedir, queridos hermanos, al Espíritu Santo. No nos podemos conformar con hacer el bien, porque el bien se puede hacer bien o mal. Hay que hacer el bien, bien. Y para hacer el bien, bien, hace falta ese fuego que nos trae el Espíritu Santo. Eso se lo tenemos que pedir al Espíritu Santo. Se lo tenemos que pedir al Espíritu Santo. Pedirle fuego, entusiasmo por las cosas de la fe. Porque cuando nos falta el fuego, el entusiasmo, el enamoramiento, ¿sabéis, queridos hermanos, en lo que caemos? Aun estando convencidos, en el peor de los pecados, la tibieza. La tibieza. Ya lo dice el libro del Apocalipsis. Sé frío o caliente, pero no seas tibio, porque si eres tibio te vomito de mi boca. Apocalipsis, libro del Nuevo Testamento. El fuego del Espíritu Santo viene a sacarnos de la tibieza, y la tibieza muchas veces domina nuestra vida.
nuestra vida cristiana. Los apóstoles, al final de los 40 días de las apariciones del resucitado, ahí estaba el mellizo Tomás, que le costó entrar, pero bueno, al final entró. Al final se convencieron de que el Señor está vivo y está resucitado. Estaban convencidos. Pero, queridos hermanos, seguían con las puertas cerradas y con un miedo metido en el cuerpo que no podían con él. Y tuvo que llegar el día de Pentecostés, el don del Espíritu Santo para meterle fuego en esos corazones, abrir esas puertas, dejarse los miedos y salir. ¿Cómo salieron? A anunciar y a predicar a Cristo resucitado. Nosotros como católicos, si tenemos entusiasmo, si tenemos fuego, si tenemos pasión por el Señor, si estamos verdaderamente enamorados del Señor, si para nosotros el Señor no es una cosa, que a veces parece que una cosa, cuando lo tratamos en la oración y en la forma de celebrar la misa, parece que estamos con una cosa. Si estamos enamorados del Señor, que es una persona, ¿sabéis cuál es el mejor servicio como católicos que podemos hacer a nuestro mundo? Hablar de Jesús. Hablar de Jesús. Evangelizar. Llevar adelante la misión que iniciaron los apóstoles con el fuego y la fuerza del Espíritu Santo. Nos toca ahora nosotros. En el quehacer diario. Pero ese mismo fuego, esa misma pasión, ese mismo enamoramiento en la oración. En estas vigilias de la adoración nocturna, hacerlas no porque sí, hacerlas no hablando con el que tengo al lado, hacerlas teniendo presente que tengo a Jesucristo delante de mis morros, delante de mi cara, y poner entusiasmo, fuego y pasión para que Él me dé su Espíritu Santo, yo me llene de ese fuego y salgamos a incendiar el mundo. Decía un sacerdote de nuestra diócesis, pero que pasó muchos años en la diócesis de Orihuela, Alicante, y está en proceso de beatificación, el padre Diego Hernández, de Jabalí Nuevo, decía él, dos camiones de ceniza no le pueden prender fuego a nada. Ahora, una brasa pequeñita puede incendiar una ciudad. Espíritu Santo, no queremos ser ceniza. No queremos estar entretenidos con las cosas del Señor. Espíritu Santo, ven. Queremos ser pequeñas brasas, incendiados y que lleven a este mundo, que tanto lo necesita, que lleven a este mundo el fuego del amor de Dios. Que el Espíritu Santo nos renueve y nos lo conceda. Del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Proclama mi alma la grandeza del Señor.
sea Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. Oración de presentación de adoradores. Todos. Ante ti, Señor, nos hemos reunido esta noche, acabados los trabajos del día, para presentarte nuestra ofrenda, la ofrenda de nosotros mismos en un acto de alabanza y de adoración. Nos ponemos de pie para el salmo invitatorio. Señor, ábreme los labios. Venid, adoremos el pan de vida, Cristo el Señor. Venid, adoremos el pan de vida, Cristo el Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra sus caminos, todos los pueblos tu salvación. Venid, adoremos el pan de vida, Cristo el Señor. Todos. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. No probarán la muerte de la condenación, servirle con ternura y humilde corazón. Bendito seas por siempre, Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Desciende los cielos como una tienda. Construyes tu morada sobre las aguas. Desde tu morada riegas los montes. Y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Abres tu mano, Señor, y sacias a todo viviente. Del libro del Génesis. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre todas las bestias de la tierra y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Y creó Dios al hombre a imagen y semejanza suya. A imagen de Dios lo creó. Responsorio, todos. ¿Qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo así la tierra y cuando en ella se contiene. Responsorio, todos, todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. No os inquietéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, por lo que habéis de vestir. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos. Los ángeles todos
Los cielos y todas las potestades te honran. Señor Padre Santo, que mandaste al hombre que guardara y cultivara la tierra, te suplicamos con humildad que nos concedas siempre cosechas abundantes, des fertilidad a nuestros sembrados y alejando de nuestros campos las tormentas y el granizo, las semillas puedan germinar con abundancia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
a esta casa, a la comunidad franciscana que nos acoge y a la que le hemos roto de alguna manera su ritmo de oración y de contemplación, pero bueno, todo sea en honor de San Pascual. En segundo lugar, agradecimiento, todos los años lo quiero decir, a nuestro director espiritual, nuestro consejero, don Valeriano Martínez Alcaraz, que es el verdadero animador de que esta sección de Jumilla siga siendo activa. El micrófono, no sé qué pasa, que no, me lo han quitado ya. Sigue siendo activa y siga siendo fructífera. Y en tercer lugar, agradecimiento a todos ustedes, a todas las secciones que habéis venido de fuera y que voy a intentar enumerarlas sin perder ninguna. De Cieza, dos secciones, de Abraham, del turno de la Sociedad de Cieza también hemos dicho, de Blanca, luego también tenemos la diócesis hermana de Orihuela Alicante y tenemos a O'Neill, Benferri, Aspe, Monteagudo de Murcia, Churra de Murcia, Cartagena de Murcia, San Pedro del Pinatar de Murcia y Benejúzar y O'Neill también de la diócesis de Alicante, y al mismo tiempo también tenemos a los consejos diocesanos de la diócesis, a los presidentes aquí y aparte de su junta rectora. Es muy importante este tipo de celebraciones entre todas las secciones porque es donde nos damos cuenta de que no somos una pequeña sección, un grupo de pequeños locos que en una noche están encerrados en una iglesia, sino que tenemos una dimensión más importante, ¿no? Y en este tipo de celebraciones, donde sí somos capaces de llenar a la iglesia, vemos que nuestro trabajo es una vocación universal y que debemos de seguir firmes en ella, ¿no? De nuevo, infinitas gracias por vuestra presencia aquí esta noche, honrando la memoria de aquel fraile sencillo, pero que de tanto relacionarse con Dios, se le pegó el aroma de Dios. Y allí por donde él pasó, fue dejando ese olor a Dios, San Pascual Bailón. Su centralidad en la Eucaristía, en un momento convulso de la época de la Iglesia, ayudó, sin pelearse con nadie, a cultivar lo que esta noche hoy hemos celebrado. Pero ya que estamos así, permitidme que no solo la Eucaristía, los hombres de Dios, como nos ha dicho el padre Valeriano, cuando se vive del Espíritu, enseguida se nos nota que somos auténticos creyentes. San Pascual, queda aquí el recuerdo de su presencia, su aroma, su celda, donde está ubicada una capilla, pero también queda un lugar en el huerto, cuando todavía era bosque el huerto, porque él estuvo aquí bastante años antes de terminarse el edificio, se conserva una ermita para celebrar y hacer memoria del encuentro que también tuvo el San Pascual con la Sagrada Familia. Ahí se le apareció, dicen las crónicas, San José, la Virgen y el niño Jesús. Y por eso esa capilla se llama la Capilla de Belén. Todo lo demás son de la Pasión del Señor, la Santísima Trinidad y esa de Belén, recordando, como buen franciscano, ese milagro de amor que es la encarnación del Hijo de Dios, enviado por Dios nuestro Padre para querernos con amor generoso y entregar su vida en rescate por todos. Pues de bien nacidos es ser agradecidos. Agradezcamos al Señor el regalo de San Pascual, llevando una vida agradable a Dios, viviendo de acuerdo con los dones del Espíritu. No hace falta que os diga que no es necesario esperar al año que viene para venir aquí a rezar en esta iglesia de grande corazón y pequeñas paredes. Buenas noches. Buenas noches.